Y mire, continuando con la información, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el alcalde de Torreón, Román Cepeda, encabezaron la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Económico de La Laguna. Mencionaron que no bajarán la guardia en seguridad y reforzarán el blindaje con estados vecinos. Escuche. Durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional en La Laguna, encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y acompañado por el alcalde de Torreón, Román Cepeda, fue abordado el tema de las amenazas que han circulado en las últimas semanas vía redes sociales, las cuales aseguran son fake news que buscan generar psicosis entre la población. También cuando hay ciertos mensajes, cierta rumorología a través de las redes sociales, porque pues es algo que ha estado sucediendo en los últimos días, donde pues han algunos mensajes en redes relacionados con la delincuencia. Y bueno, nosotros digamos que estamos atentos, algunos son fake news, pero en el tema de seguridad, pues nunca se sabe cuándo hay alguna situación. Por eso, de manera permanente, estamos al pie del cañón. En este mismo tema, el secretario de Seguridad Pública, Federico Fernández Montañez, indicó que la difusión de los mensajes de WhatsApp se atienden como una posibilidad donde se advierte que no salen de Coahuila, sino de la entidad vecina. Pese a ello, no lo toman a la ligera, por lo que han intensificado la vigilancia en el sector poniente con el apoyo de inteligencia policial. Son mensajes que se difunden, es imposible evitar la difusión, es Facebook, es WhatsApp y todo, pero decía el gobernador desde el primer momento que lo vimos, los atendemos como si fuera una posibilidad. Lo atendemos como una posibilidad, pero sí te puedo decir que el del análisis del mensaje, si tú te fijas, y no lo quiero decir por nombres para no difundirlo, hablan de grupos, hablan de apodos, hablan de nombres que ni siquiera existen actualmente en el estado de Coahuila. Pero evidentemente, gente que tenemos conocimiento de haber estado viviendo aquí, relacionas esos nombres y te hace clic para una paranoia. Y se genera una paranoia, una psicosis, en donde cualquier movimiento raro en la región, tú lo hilas al mensaje, dices, con razón, sí están pasando esto. Al asegurar que no subestiman los temas relacionados con la seguridad y deben estar alertas, el Ejecutivo Estatal sostuvo que Coahuila cuenta con 3 de los 15 municipios más seguros del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, reforzando así el blindaje en las fronteras con los estados vecinos, incluso ampliada hasta el estado de Chihuahua. Donde hoy en día en Coahuila tenemos 3 de los 15 municipios más seguros de México. Tenemos a Torreón, tenemos a Saltillo y tenemos a Piedras Negras. Pero también hay un dato muy interesante. Tenemos la capital más segura del país. Tenemos la frontera más segura del país. Y lo comentó ahí uno de los empresarios que fue quien pidió que se platicaran sobre esta encuesta. Porque es muy importante que como ciudadanos no dejemos de valorar nunca la seguridad que tenemos en nuestro estado. Finalmente advirtieron que mantienen el orden para erradicar delitos como la venta, distribución y consumo de estupefacientes, con la revisión en bares, cantinas y restaurantes, que son encabezados por el Mando Especial de La Laguna. Con imágenes de Sergio Navarro, informa para Telediario Lucero Sánchez.